Muy buenos días con todos, pueblos peruanos. El video de hoy se trata de golpe y juego de ajedrez. Veamos. Hoy se libera la noticia que a voces se sabía que el presidente del Congreso de la República, Manuel Merino Lama, buscó el respaldo de las Fuerzas Armadas ante una eventual vacancia del mandatario Martín Vizcarra. Pero lo saltante de la noticia es de que lo buscó mucho antes que se admitiera el trámite de la moción del Pleno, según se detalla, ¿no? Veamos en qué se basa esta noticia. Según se detalló, el último jueves 10, el edecán del presidente del Congreso intentó comunicarse telefónicamente con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general César Astudillo, cuando este se encontraba de viaje en Madre de Dios. Ojo, jueves 10, tomen en cuenta las fechas. Astudillo respondió que estaba viajando y no tenía buena conexión. Bueno, un general a ese nivel que no tenga buena conexión, es evidente que obviamente ya se sabía esto y simplemente no quería tener la llamada. El teléfono sonó una y otra vez, pero Astudillo no contestó. Lo que se hizo fue informar de inmediato al ministro de Defensa, Jorge Chávez, sobre la llamada. Nuevo ministro de Interior, Jorge Chávez, que actualmente asumía la cartera. Algo similar con el comandante general de la Marina, almirante Fernando Cerdán. El edecán pidió contactar al jefe naval con el presidente del Congreso. Cerdán, que conocía a Manuel Merino, recibió la llamada telefónica. Merino indicó a Cerdán de que en el marco de la Constitución se iba a llevar a cabo un proceso que podría terminar con la vacancia del presidente de la República y su reemplazo por el propio Merino. Hablamos, señores, de jueves 10. ¿Cómo sabían de qué iba a darse todo esto? Veamos. Asimismo, indicó que esperaba que el proceso pudiese llevarse a cabo con total normalidad y Cerdán contestó algo así como, bueno, escuchado y comprendido, típico de la general, ¿no? Y buscó terminar la conversación. Luego de colgar, informó inmediatamente lo ocurrido al ministro Chávez Cresta, nuevo ministro de Interior, fresquito realmente. Del mismo modo, Astudillo recibió, entre tanto, varios mensajes de texto reiterando el deseo de Merino de conversar con él. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no contestó. Sin embargo, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, recibió un mensaje de texto de Otto Wibowicz. Sí, el mismo que se le acusa de haber matado o encabezado la muerte de los policías. Recuerden que el peritaje del grandabuelazo reitera que los policías no murieron por bala por parte de la rebeldía del grandabuelazo, sino por parte de francotiradores. Es más, el calibre que perfora a los policías literalmente es un calibre precisamente de francotiradores que literalmente estuvieron en la zona del grandabuelazo. Y bueno, a pesar del peritaje, a pesar de la evidencia, ¿qué tanto poder tiene este general que salió limpio de polvo y paja? Bueno, esa es la historia un poco de Otto Wibowicz, para ponerlo en contexto, ¿no? Pero lamentablemente actualmente es congresista de Acción Popular y ahora portavoz de ese partido en el Congreso de la República. ¿Qué tal metamorfosis realmente, no? Y quien fue su superior al ejército, inclusive de Serna, o sea, del actual ministro de Interior, fue su superior, el general Otto Wibowicz. Entonces, el tenor de la conversación con Serna fue el siguiente. Las Fuerzas Armadas no pueden ser mencionadas por el presidente del Legislativo, escribe Wibowicz. No lo creo. Yo mañana las mencionaré. Son de la patria, reitera Chávez, ¿no? Con la disculpa del caso, mi general, bueno, eso es un protocolo que siempre el ejército habla con alguien subordinado del otro, ¿no? Con la disculpa del caso, mi general, responde Chávez, es lo que indica, ¿no? El presidente del Congreso no puede llamar a los comandantes generales en este escenario crítico de nuestra nación. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, se rigen al orden constitucional. No son deliberantes, reitera. Las Fuerzas Armadas se deben mantener al margen de los intereses o de apoyos de uno u otro lado. Tengo la obligación como ministro de proteger la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Ok, contesta Wibowicz, pero prosigue. A los comandantes generales, pregunta. No lo he escuchado. Total, no sé si las acatarán, ¿no? Es lo que termina, digamos, en su mensaje de texto. En general, retrunca el ministro. El presidente del Congreso ha llamado por teléfono a comandantes generales y al jefe del Comando Conjunto en relación a este tema. No es correcto. Le digo por ellos y me han comunicado textualmente ellos. Ok, dice Otto. De la nada voy a solicitar respeto a la institución de las Fuerzas Armadas, remata Chávez. Y literalmente este mismo mensaje lo hace el día jueves precisamente en
programa de Mónica Delta y al día siguiente Federico Salazar en Canal 4. Bueno, lamentablemente Federico no conoce estos temas y reitera rápidamente en qué ha faltado respeto Merino a Fuerzas Armadas. Insiste 3 veces. Recordarán esa entrevista, ¿no? Pero bueno, según IDL Reporteros, esto explicaría la mención del presidente del Congreso a las Fuerzas Armadas al término de la sesión del jueves, cuando les pidió tranquilidad ante el inicio del proceso de vacancia. Y bueno, obviamente hubo una reacción del ministro de Defensa. Es importante aclarar 2 cositas. Esto es el concepto de golpe. Entonces, se cocinaba mucho antes, ya desde el día jueves, este tema, y era necesario tener el respaldo de las Fuerzas Armadas. La pregunta acá es: ¿realmente Otto consiguió respaldo para que hicieran toda esta proeza o esta aventura de golpe? Veamos. ¿Cuándo fue cambiado el ministro del Interior? Jorge Chávez precisamente asume la cartera de Interior el mismo jueves 10. Recordarán que Vizcarra mencionó de que existía unos audios, ¿sí? Bueno, inteligencia de la Marina ya más o menos sabían de lo que estaba pasando. Precisamente, como les digo, nada es casual en política. Vamos a ver una noticia que ocurrió mucho antes, ¿no? ¿Recuerdan cuando PPK estaba siendo vacado? ¿Sí? El mismo PPK le pidió al ex canciller Luna que aplique la carta democrática ante un intento del Congreso por vacarlo. Pero el canciller no lo hizo y listo. Pero como le digo, nada es casual en política. Y esta carta democrática se hace ante la OEA. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando Vizcarra solicitó, o en este caso hizo su jugada maestra, realmente digo esto, porque quien asume ahorita el cargo de la OEA, de Perú ante la OEA, es su ex ministro interior, ¿sí? Ceballos. Entonces, todos esos conceptos, como le digo, nada es casual en política, ya se sabía. Es por eso que cuando Ceballos asume el tema de la OEA, de Perú ante la OEA, ¿quiénes son los primeros en rasgarse las vestiduras y realmente incomodarse? ¿Sí? El mismo fujimorismo, señores, Marta Chávez. ¿Ustedes creen que es casual sus declaraciones? No, simplemente ya se sabía, bueno, o ya más o menos intuían las jugadas que estaban haciendo desde parte del gobierno. Entonces, a ver, señores, ante un eventual vacancia, obviamente el gobierno va a pedir 2 cosas, la intervención del TC y también la carta democrática ante la OEA. La OEA interviene inmediatamente y obviamente empieza a acelerar este proceso para que ambas fuerzas no puedan, de cierta manera, desestabilizar al país. Recuerden que Perú es parte de la OEA y cuando ocurren estos eventos, literalmente la OEA puede enviar observadores rápidamente para que esto se aclare en su inmediatez. Pero bueno, pero para eso obviamente tienes que tener alguien de confianza y alguien que intermedie, digamos, ¿no? Y es por eso que la figura de Ceballos es muy importante en ese proceso. Recuerden, sutilmente Vizcarra mencionó de que los audios existían desde julio. Entonces, ya se sabía de que existía algún complot por parte del Congreso. Bueno, ya se sabía mucho antes desde que asumió. Recuerden de que en varias ocasiones ya el Congreso ya intentaba desafiar al presidente. Obviamente la figura presidencial tiene que protegerse y obviamente tenía que dar un paso adelante o 10 pasos adelante en todo este proceso. Bueno, el punto es de que juego de ajedrez en el sentido de que el hecho de que Ceballos esté en la OEA es muy importante para que se desarrollen estas acciones. Y muy importante para que el presidente se proteja ante este eventual golpe. Pero lo grave de todo esto es de que la comunicación de las Fuerzas Armadas, lo cual ya se sabía, y es por eso que el movimiento también del cambio de ministro no fue obviamente por el tema de discoteca, eso se hubiera cambiado a la semana. Pero precisamente nada es casual en política, señores. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es un intento de golpe, clarísimo a todas leguas, porque es obvio de que todos los procesos son irregulares. Una vacancia express por parte del Congreso, sin respetar ni siquiera sus propias normas. Entonces, a diferencia obviamente de la ley también aprobada el día de ayer, más de 69 días, señores. Entonces, es obvio que acá existe una intencionalidad. Es obvio que los audios fueron preparados precisamente por parte de un grupo del Congreso, y es obvio de que existe todo un ardid político, una unión entre
parte del UPP, no sé si todos, no sé si la gente de Exanda Huaylazo sabrán de que esto existe. Y lo más indignante es de que precisamente delante de ellos tienen a Otto, que gracias a él han purgado condena. Pero bueno, es una pena realmente que esto en política suceda, pero está ocurriendo. Una unión entre Acción Popular, el fujimorismo y que otras fuerzas oscuras realmente están intencionando esto. Reitero, el tema de los audios, claramente todos hemos escuchado que fue parte de un proceso, no fue casual. Es más, Hilder en sus 13 afirma de que dos audios ya existían, o sea, la propia Karen estaba intentando venderlo, esos audios, a todos los medios de prensa semanas previas. Entonces, todo esto ya se estaba cocinando. Entonces, el intento de vacar a un presidente realmente es nefasto. De esta manera lo digo, porque obviamente la investigación debe proceder, pero debe proceder bajo los mismos protocolos que dice la Constitución. Entonces, intentar vacar a esto ya de antemano es una falta grave, una falta de sedición. Y la Constitución del 79 es literalmente pena de muerte. Lamentablemente Fujimori no lo han contemplado en la Constitución del año 93. Pero sedición es una falta demasiado grave, demasiado grave. Entonces, es importante aclarar este tema. Ya la noticia de hoy de IDL lo confirma, pero reitero, nada es casual en política. Las jugadas que hizo el gobierno mucho antes o previas a esto hacen de que de cierta manera tenga esa protección necesaria. El tema de Ceballos, el tema del general Chávez. Entonces, todas estas jugadas son parte de, digamos, de la estrategia de ajedrez del Ejecutivo versus Legislativo. Ojo, y aclaro, al parecer no solamente quedan en estos audios, hay más pruebas posteriores para intentar justificar lo que están haciendo en el Congreso. Veamos ahora cómo se desarrolla estos días o el inicio de la semana, qué pruebas adicionales van a liberar. Ahora lo van a sacar todo y literalmente va a cocinarse todo este proceso de una manera más nefasta y horrenda en la historia de la República. En la peor época de pandemia, en la peor crisis que tenemos como el Perú. Y ojo, no es una crisis generada en el Perú, es una crisis internacional. ¿Pueda darse políticos que se presten a esto? Esa es la pregunta que quiero que dejarlo a ustedes. Y si es que les ha gustado este video y quieren compartirlo, es libre, señores. Si tienen algún comentario, abajito. Y si quieren suscribirse al canal, bienvenidos, chicos, gratis. Y siempre brindamos informaciones no alejadas a la realidad y siempre con contenido cultural y científico. Muchas gracias por escucharme. Buen día.